todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María del Pilar de Borbón. Ella fue una infanta española que sería considerada en su época como la hija más bella de la reina Isabel II de España. Pero esta infanta tuvo una existencia corta, marcada por un amor que nunca se llegaría a consolidar, pasando a la historia como una eterna y triste enamorada. Esta biografía es realizada por petición de Alexa Wolf, Irene Azuaje, Alicia de Domingo, Uchiuca Miguens, Jesús Ignacio Sánchez, Diana Monroy y Marta Sánchez. María del Pilar Berenguela Isabel Francisca de Asís, Cristina Sebastiana Gabriela, Francisca Caracciolo, Saturnina de Borbón y Borbón, nació el 4 de junio de 1861 en el Palacio Real de Madrid, en España. Fue hija de la reina Isabel II de España y del esposo de esta, el rey Francisco de Asís de Borbón. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo María del Pilar la novena de sus vástagos. El matrimonio de sus padres sería una unión bastante infeliz, debido a que su madre, la reina Isabel II, era una mujer apasionada que tuvo un buen número de amantes, mientras que su padre, el rey Francisco de Asís, era homosexual. Por esta razón, se cree que todos los hijos que tuvo la reina fueron fruto de sus relaciones extramatrimoniales. La paternidad de María del Pilar es bastante debatida, ya que para el momento de su concepción, su madre disfruta de la compañía de varios amantes distintos, pero algunos sugieren que su padre biológico pudo ser el político Miguel Tenorio de Castilla, el cual ejercía por aquel entonces como secretario de la reina, además de ser su amante por algunos años. Por este motivo, se cree que pudo ser también padre de las hijas menores de la reina, las infantas María de la Paz y Eulalia. Los primeros años de vida de María del Pilar fueron tranquilos, siendo criada junto a sus hermanas pequeñas, las infantas María de la Paz y Eulalia, aunque apenas gozaría de la atención de sus padres, debido a que la reina Isabel II era una madre más bien ausente, que prestaba más atención a sus propios asuntos, mientras que su padre, el rey Francisco de Asís, se mostraría como un progenitor frío y distante, que trató a sus hijos de una manera formal, ya que se sabe que tan solo reconoció como hijos propios a cambio de dinero y de favores por parte de la corona española. La infanta iría creciendo dentro de un ambiente un tanto inestable, debido a que el gobierno de su madre se vería afectado por una serie de cambios políticos y la corona española se empezó a tambalear seriamente. Pese a esto, la familia real española seguiría llevando una vida normal, disfrutando de largos veranos en el Palacio de Aranjuez y en la granja de San Ildefonso, además de veranear en la costa cantábrica, poniéndose por aquel entonces en moda los baños con agua salada del mar para poder tratar distintas dolencias o problemas en la piel. En el verano de 1868, la familia real española se encontraba veraneando en la ciudad vizcaína de Legutio, cuando estalló el levantamiento en contra de la reina Isabel II y que fue conocido como la Revolución de la Gloriosa. La batalla de Alcolea supuso la derrota de las tropas realistas y el fin de la monarquía española, viéndose obligada la familia real a partir al exilio, mientras su madre, la reina Isabel II, perdía la corona. La familia real española sería acogida por el emperador Napoleón III y se instalaron en la ciudad de París, instalándose la infanta junto a su madre y sus hermanas pequeñas en el Palacio de Castilla. María del Pilar tenía tan solo 7 años de edad
cuando se exilió junto a su familia en tierras francesas, y su vida cambió radicalmente debido a que su estancia en París sería muy diferente, ya que las hermanas gozaron de una mayor libertad y no estaban sometidas al estricto protocolo de la corte española. También serían educadas por monjas en vez de por tutores privados, acudiendo a diario al colegio parisino del Sagrado Corazón. Durante su exilio, su madre, la reina Isabel II, se mostraría arrepentida por sus actos y quiso prestar más atención a sus hijas menores, mostrándose como una madre atenta y cariñosa, algo que no había tenido ella misma durante su propia infancia. María del Pilar permanecería muy unida a su madre y a sus hermanas pequeñas, pero apenas prestaría atención a sus hermanos mayores. Su hermana, la infanta Isabel, más conocida como la Chata, era unos cuantos años mayor que ella y apenas habían tenido trato durante su infancia, además de que ésta se había casado y vivía en Suiza. Tampoco tendría mucho trato con su hermano, el príncipe Alfonso, el cual fue enviado a un internado en la ciudad de Viena. 2 años después de su llegada a París, se inició una revolución en Francia que acabaría ocasionando que la familia imperial francesa se viese obligada a exiliarse en Reino Unido y se declaró la República Francesa. Además, esta revolución también obligó a la familia real española a abandonar Francia, teniendo que instalarse en la ciudad de Ginebra, en Suiza. En el verano de 1872, la reina Isabel II y sus hijas menores regresaron a París, volviéndose a instalar en el Palacio de Castilla, aunque para entonces también las acompañó su hermana mayor, la infanta Isabel la Chata, la cual había enviudado de una manera temprana y trágica. Durante esta época, las infantas menores tuvieron un gran acercamiento con su hermana mayor, la infanta Isabel, ya que ésta empezaría a supervisar la crianza y la educación de sus hermanas menores, mientras éstas continuaban con una vida normal y tranquila en París. Las infantas también realizarían algunos viajes para visitar a algunos familiares suyos que vivían en distintas partes de Europa, y durante su estancia en la ciudad de Roma tomarían la primera comunión de la mano del Papa Pío IX. En el año 1874 se reinstauró la monarquía borbónica y su hermano, el príncipe Alfonso, se convirtió en rey bajo el nombre de Alfonso XII. Después, su hermana Isabel partió también hacia tierras españolas para asumir su título como princesa de Asturias, mientras que las infantas menores permanecerían en París junto a su madre. En el verano de 1876, María del Pilar regresó a España junto a sus hermanas menores y su madre, siendo recibidas en la ciudad de Santander por su hermano, el rey Alfonso XII, y su hermana, la princesa Isabel. Pero el gobierno no permitió a la reina Isabel II el poder instalarse en la ciudad de Madrid, así que se instalaron en el Alcázar de Sevilla. Su estancia en la ciudad de Sevilla sería muy feliz para la infanta, contagiándose con la alegría de Andalucía. Además, sus tíos, los duques de Montpensier, también se instalaron en Sevilla tras su huida de Francia. Así que María del Pilar empezó a compartir mucho tiempo junto a sus primos. Aquella relación entre primos ocasionó que su hermano, el rey Alfonso XII, decidiese casarse con su prima María las Mercedes de Orleans, un casamiento que no era aprobado por su madre, la reina Isabel II. Así que esta acabaría abandonando la ciudad de Sevilla y regresó a París, mientras se llevaba a cabo el compromiso oficial entre Alfonso XII y María las Mercedes. María del Pilar permaneció en tierras españolas tras la partida de su madre,
instalándose a las infantas menores en el Palacio Real de Madrid. Allí siguen estando bajo el cuidado de su hermana mayor, la princesa Isabel, la cual crea que sus hermanas menores se convirtiesen en jovencitas virtuosas y lograsen contraer importantes matrimonios que fuesen beneficiosos para la corona española. Las infantas vivirían en una de las salas del Palacio Real de Madrid y tuvieron cierta independencia. También asistieron a la boda de su hermano, el rey Alfonso XII, con María las Mercedes, mostrándose las infantas muy cercanas a su cuñada y prima. Pero aquel matrimonio sería muy breve y María las Mercedes falleció a los pocos meses de casarse. Tras esta trágica muerte, María del Pilar se estableció por una temporada en la ciudad de Sevilla para acompañar a sus tíos, los duques de Montpensier, en su dolor. Durante su estancia en Sevilla, su tío empezó a idear para la infanta un posible compromiso con otro sobrino suyo, Pierre d'Orléans, que era duque de Penthièvre. Pero la idea de este compromiso molestaría mucho a su madre, la reina Isabel II, y se negaría en rotundo ante tal casamiento desde París. Así que por este motivo, aquel compromiso no llegaría a nada. María del Pilar se encontraba en segunda posición dentro de la línea sucesoria del trono español, ya que ni su hermano, el rey Alfonso XII, ni su hermana, la princesa Isabel, habían conseguido tener hijos de sus respectivos matrimonios. Así que el estado civil de la infanta empezó a ser preocupante y el gobierno español pronto se mostró interesado en buscarle un buen casamiento. Tras barajarse distintos candidatos para que fuesen el prometido de María del Pilar, su madre, la reina Isabel II, se mostraría muy interesada en que la infanta se casase con el heredero del imperio austrohúngaro y que en un futuro se convirtiese en emperatriz consorte. Así que por esta razón, Isabel II pidió a su hijo, el rey Alfonso XII, a que invitase al príncipe Rodolfo de Austria a pasar unos días en España y así organizar un encuentro entre ambos jóvenes. Una idea que gustó demasiado a la corona española y al gobierno. Rodolfo de Austria visitó España junto a su cuñado, el príncipe Leopoldo de Baviera, con la idea de dedicar su breve estancia en tierras españolas a la caza y tal vez volver a Austria con un compromiso, ya que él se encontraba en ese momento buscando una prometida potencial que encajase con el papel de emperatriz consorte. El encuentro entre la infanta y el príncipe austriaco no saldría como la corona española esperaba. Rodolfo se sorprendería mucho cuando conoció a María del Pilar por su aspecto físico, debido a que él esperaba una joven que cumpliese con el ideal de belleza de la mujer española, es decir, una mujer de piel morena, cabellos y ojos oscuros, además de derrochar alegría y gracia. En cambio, la infanta era rubia, pálida y de ojos azules, además de ser bastante reservada y tímida. Por este motivo, el príncipe no prestaría más atención a la infanta y tras finalizar con aquella visita a España, él regresó a Austria sin acordarse ningún compromiso entre ambas coronas. Pese a ser rechazada por el príncipe Rodolfo, María del Pilar fue considerada en su tiempo como una de las hijas más hermosas de la reina Isabel II. Es más, se sabe que Rodolfo considera a la infanta como una joven bonita y con cierto encanto, pero esta no encajaba dentro de sus gustos personales y no se sentiría atraído hacia ella. El rechazo por parte del príncipe Rodolfo no fue algo que afectase mucho a la infanta, debido a que ella no deseaba aquel casamiento. María del Pilar estaba locamente enamorada del príncipe Luis Napoleón,
que era hijo de los emperadores Napoleón III y Eugenia Montijo. Durante su infancia en Francia, María del Pilar visitaba mucho el Palacio de las Tullerías junto a sus hermanas pequeñas, y allí jugaban con dicho príncipe, ocasionando que entre juego y juego la infanta se fuese enamorando perdidamente de Luis Napoleón. Era tal la conexión que llegó a ver entre ellos que antes del derrocamiento de Napoleón III, la emperatriz Eugenia de Montijo y la reina Isabel II empezaron a hablar de un posible compromiso entre la infanta y el heredero del Imperio francés. Pero con la llegada de la República Francesa, los planes de aquel enlace quedaron en el aire y se barajaron otros casamientos para la infanta, aunque ella siempre anheló el poder casarse con el príncipe que amaba. Tras no poder concertar un compromiso con la corona austriaca, se empezó a barajar la posibilidad de retomar las negociaciones matrimoniales con el príncipe Luis Napoleón, algo que alegró muchísimo a la infanta, que se mostraría muy entusiasmada con aquella noticia. Luis Napoleón se encontraba en ese momento en el continente africano, combatiendo en la guerra anglo-zulú, así que se planeó a que cuando él regresase a Europa, el príncipe visitaría la ciudad de Madrid y se comprometería oficialmente con la infanta. Pero esto nunca llegaría a ocurrir, debido a que Luis Napoleón fue asesinado durante una emboscada realizada por un grupo de zulúes, falleciendo el 1 de junio de 1879, cuando tenía tan solo 23 años de edad. Según se cuenta, en ese mismo fatídico día, María del Pilar observó cómo de su libro de oraciones se cayó una violeta que guardaba entre sus páginas, ya que dicha flor era un símbolo de la Casa Bonaparte y la guardaba con mucho recelo por el amor que sentía hacia Luis Napoleón. Pero cuando ésta se cayó al suelo, se le rompería el tallo. Una semana después, la infanta recibió la mala noticia de la muerte de su amado, rompiéndose su corazón en mil pedazos. María del Pilar se mostraría profundamente apenada con la muerte de Luis Napoleón, así que sus hermanas pequeñas, las infantas María de la Paz y Eulalia, organizaron un viaje para pasar el verano en el País Vasco, algo que era normal dentro de la familia real española. Las hermanas escogieron la ciudad de Escorieza, en Guipúzcoa, para pasar una temporada en sus baños termales y pasar una estancia tranquila. Durante semanas, las infantas acudían a los balnearios a tomar sus baños. También paseaban y dedicaban mucho tiempo a la lectura. Pero la tristeza de María del Pilar parecía no mejorar y siempre se encontraba alicaída. Incluso parecía que su salud estaba algo más delicada. Pero sus hermanas pequeñas no quisieron comentar nada al resto de sus familiares en las cartas que intercambiaban con el rey Alfonso XII y la princesa Isabel para que estos no se preocupasen. Era tal el estado melancólico de la infanta que incluso el propio pueblo de Escorieza organizó una fiesta en honor a María del Pilar, donde ella disfrutó de paseos en burro y de una verbena celebrada el 1 de agosto de 1879. Pero en aquella misma noche, la infanta confesó a sus hermanas de que se encontraba muy cansada, un cansancio que nos aliviaría en los posteriores días y que incluso pareciera más. El 3 de agosto, María del Pilar le confesó a sus hermanas de que no se encontraba muy bien de salud y que prefería no acudir a sus paseos o a los balnearios, prefiriendo quedarse guardando cama durante todo el día. En aquella misma noche, mientras la infanta se encontraba leyendo un libro, ella empezó a sufrir de violentas convulsiones que le provocaron que perdiese el conocimiento, quedando en ese estado durante los siguientes 2 días. Incluso se avisó de inmediato a sus hermanos mayores
el rey Alfonso XII y a la princesa Isabel. Pero cuando estos llegaron a Escoriaza, María del Pilar ya había fallecido, muriendo el 5 de agosto de 1879, a los 18 años de edad. En un primer momento, el médico que la atendió aseguró de que murió a causa de un derrame cerebral, pero distintas investigaciones apuntan de que pudo haber fallecido a causa de una meningitis tuberculosa. La muerte de María del Pilar fue un duro golpe para toda su familia, especialmente para su hermana María de la Paz, que era con la que estaba más unida. Incluso esta llegaría a poner el nombre de la fallecida infanta a una de sus hijas en su memoria. La muerte de la infanta también sería muy sentida por la emperatriz Eugenia de Montijo, que tenía aún muy reciente la muerte de su único hijo, ya que Luis Napoleón había fallecido tan solo 2 meses antes que la infanta. Así que dicha emperatriz envió una de las coronas de flores de la tumba de su hijo a la de María del Pilar, la cual fue enterrada en el Panteón de los Infantes del Monasterio del Escorial, en Madrid, en España. María del Pilar, junto a sus hermanas, tuvo que vivir en una época complicada para las coronas de España y Francia, teniendo que ver cómo en dichos países llegaba la República y cómo ambas familias reales tuvieron que exiliarse, viviendo ella misma 2 exilios distintos, aunque finalmente pudo regresar a tierras españolas cuando se reinstauró la monarquía borbónica, y junto a sus hermanas fueron unas infantas muy queridas. María del Pilar sería considerada como la hija más hermosa de la reina Isabel II, pero esto no le serviría de mucho, ya que no logró contraer ningún buen compromiso, y su amor hacia el príncipe Luis Napoleón se acabaría viendo frustrado por cuestiones del destino, convirtiéndose en una infanta triste y delicada, que acabaría siguiendo al príncipe que amaba la tumba, tan solo 2 meses después de la muerte de este, dejando a su familia destrozada con su pérdida, especialmente a su hermana María de la Paz, con quien llegaría a estar muy unida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la infanta María del Pilar de Borbón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a más mujeres que fallecieron poco antes de las fechas de sus respectivas bodas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.